salieron porque habían pasado muchas cosas. No solo el reclamo por el precio del tabaco o el reclamo por los problemas de la cosecha o de plantar. Era un problema, además de económico, era un problema de historias de maltratos por parte de distintos representantes del Estado-Nación con estos sectores de inmigrantes que no eran los más antiguos en la región. Eran recién llegados y estaban más indefensos. Entonces, lo que conmovía era ver que se organizaron y saber que se decidieron a salir y a marchar para peticionar como corresponde ante las autoridades. Todo lo trágico que ocurrió después fue producto del miedo, me parece, y de la incomprensión en la propia historia. Para el año 1936, Misiones atravesaba una grave crisis económica. No solo la grave sequía que afectaba a los cultivos, sino la grave crisis económica ocurrida a partir de lo que fue la crisis de 1930, generó que el Estado comenzara a intervenir en las economías de los territorios. Es así que va a crear las juntas reguladoras, como lo van a hacer la Junta Reguladora de Granos, la Junta Reguladora de Algodón, la Junta Promotora de Exportación de Carne, y en 1935 va a crear la Comisión Reguladora de la Yerba Mate. Una sequía produce un impacto sobre los productos, incidiendo, digamos, en la calidad de los productos, y los colonos vivían en situación de extrema pobreza, canjeando huevos y pollos por un kilo de harina, de azúcar, de sal, de jabón y fósforos. Y de la recaudación, digamos, que obtenían del tabaco que trabajaban durante todo el año. La otra cuestión era la mala clasificación que realizaban los acopiadores de tabaco y que generaba malestar entre los colonos que veían desperdiciar sus productos en esa clasificación. Se dedicaban a la economía, digamos, bueno, a las plantaciones de yerba, después al tabaco, sobre todo al tabaco, y cuando esto, digamos, el precio era bajo, lo recibían como de muy mala calidad. La explotación era doméstica, ¿no? Ayudaba la mujer y sobre todo los hijos menores. Aparte tiene mucha humedad, así que más de 15 no te podemos dar. Es la única oferta que te puedo hacer, pensalo. Pero 25, ¿no? 15 lo máximo que podemos pagar por tu tabaco, que no es de primera. Así que pensá y... El obrero era totalmente explotado. Totalmente explotado. No se le pagaba, se le pagaba mal el producto. Se le obligaba a vender, a comprar mercadería en almacenes que los mismos monopolios tenían y donde le vendían los productos mucho más caros, y el obrero pasaba hambre, era maltratado. Mamá, inclusive todos ayudaban, el tío que estaba junto ahí también, y aparte del tabaco, las plantas anuales, el maíz, el arroz, la mandioca, zapallo, todo lo que raya había en esa chacra. Yo en ese entonces, cuando se preparaban a esa reunión o esa entrevista, yo tenía aquel entonces 8 años. Yo nací en 1928. Y esa manifestación fue en 36, no sé, yo tenía 8 años. No me recuerdo muy mucho, pero algo me recuerdo. Fueron a esa reunión para pedir una mejora de precio de tabaco, porque pagaban muy poco y rompían mucho. Llevaban la mejor calidad y el resto mandaban para la casa.
y tenían que tirar en la casa. Guardaban de primero, pensaban que más adelante iban a comprar. Pero no fue así, siempre tiraban para el abono nada más. Porque el tabaco estaban recibiendo como querían aquí, era muy bueno el tabaco, todo, no, dice, eso no servía y lo tiraban a un costado y todo, y le hacían la clase que ellos querían. Entonces la gente venía y se iban a reunir acá con más colonos juntos a ver qué hacer para vender ese producto, ¿no es cierto? Que lo reciben tan mal. En líneas generales, soy reacio a tocar ese tema. Tanto es así que en la historia de Oberá, la historia oficial de Oberá, que tuve la suerte de ser designado para hacerla, la que se estudia en las escuelas, prácticamente hay dos hechos a los que no quiero tocar. Tal vez sea un mal historiador, porque los historiadores no deben esconder nada. Pero hay cosas que, como quiero mucho a Oberá, yo prefiero no hablar. Ese domingo me levanté temprano porque esperaba que viniera mi padre. Los recuerdos son tan vívidos hoy porque participaba de la vida en relación con mis padres, en todas las conversaciones prácticamente. No era un oyente mudo. Les decía que me levanté, salí a esperarlo a mi padre. La casa que estaba hoy es la misma que construyeron mis padres, mejor dicho, se incendió y los nuevos construyeron la casa, pero siguiendo exactamente el mismo estilo. Estoy viendo lo que nosotros llamamos un sacabarro, limpiabarro, apoyado ahí esperando, así a la distancia, hacia donde está el secadero de Bárbaro, por donde iban a venir, esperando la venida de mi padre. De pronto, el galope de un caballo, un sargento creo que sería, yo creo que se llamaba Vallejos, no de baja estatura, panzón, me hace acordar al personaje del zorro. Bajó, ató el caballo al palenque, entró en el negocio, un almacén de ramos generales que estaba en la esquina, y al ratito sale él y todos los parroquianos que estaban ahí montaron a caballo y tomaron la calle Buenos Aires hacia el cementerio viejo, digamos, y se perdieron en la distancia. Yo sé más bien de otras personas que comentaban. Dice que el comunismo le metió en la cabeza eso, de atacar a Oberá. El propio comunismo, hubo mucho comunismo acá en Oberá. Hubo muchos que largaron todo lo que tenía acá y se fueron a Rusia. Y bueno, yo estaba chiquita, todavía en los regazos de mi mamá. Pero ellos iban a buscar mudanza de consuegro de mi papá y de mi mamá. Y bueno, y ahí quedaron cerca la japonesa, acá por la Flemi. Quedaron comprar, no sé, galletita o no sé qué. Y bueno, y ahí mi papá es así, curioso, él quiere saber todo. Él bajó del carro y corrió al centro, porque la reunión estaba en el centro. Y cuando él vio que la policía pegaba a la gente, sangreaban, todo, hacían de todo ya. Entonces él volvió y dijo al consuegro, vamos a volver porque están lastimando a la gente, están pegando a la gente, hasta matando están. No, dijo, nosotros no vamos a ir por el centro, vamos a ir acá nomás costeando para Picada Sueca, porque él se casó y iba a buscar la mudanza de la señora. Y bueno, y ahí dijo, sentate arriba, subí al carro y vamos a ir. Y mi mamá, cuando se dio vuelta, mi papá ya no estaba al lado del carro. Él se iba a la casa, se escapaba a la casa. Y ahí el milico iba y le mató. Ahí nomás cerquita le mató, donde ellos estaban. El milico se llamaba Toledo. Y le mató y bueno. Thank you.
papá se llamaba Esteban Kuzmich. Y él se preparó y toda la gente se preparaba como si fuera para ir a una fiesta, a una reunión importante. Entonces él se preparó, fue a caballo. Bueno, caballo dejó en una casa que yo no me recuerdo ya cómo se llamaba esa casa. Y él fue caminando hasta el palco. Pues hicieron un palco como para que hable algún gobernador o intendente, no sé quién era. Y bueno, cuando llegó ahí, vio que no dejaron entrar a ese palco, pues hicieron ese palco, pero no dejaron entrar a ese palco. Rodearon para pegar. Y él veía mucha gente que estaban armada con palo, con cuchillo. Y policía también, mucha policía armada también. ¡Plaquia! ¡Bici! Suricom. Y bueno, y mi papá vio que un hombre con el carro se iba escapando con su familia. Entonces él se acerca al carro para subir al carro a escaparse. Y uno vino y le clava el cuchillo en el estómago. Entonces él ahí cayó. Cuando cayó, él se recuerda que cayó y ya no se recordaba más. Después alguien vino, policía, no sé quién. Y bueno, levantaron, llevaron a un camión, pero antes dieron una cuanta patada y todo, como si fuera que ellos no sé qué fueron a pedir. Qué cantidad, no sé, porque toda la colonia se fue a manifestarse con una alegría que venían de que iba a haber un aumentito para las mejoras de sus productos. No se sabe quién ordenó la represión. ¿Quién ordenó? Policía había entre medio, pero eran unos tipos que estaban encargados por el que acopiaba el tabaco. Hugo Schlemmer, que era el principal acopiador de tabaco en Oberá, había contratado a algunos inmigrantes paraguayos para acompañar a Verón. Evidentemente, la represión estuvo planificada por parte de la policía y por parte, obviamente, del principal representante de la compañía de tabaco. Había intereses económicos mucho más fuertes para frenar la protesta. Porque los grandes firmas tabacaleras eran Schlemmer, Cochi y Boldú. Y eso lo mejor ordenaron a la policía, darle una paliza para que no vengan a protestar. Venían en primera instancia los niños en los carros, ¿no? También a caballo y a pie, pero en los carros la distribución era primero los niños, después las mujeres y finalmente los hombres a la usanza europea. Y no portaban armas a la altura de lo que es hoy la Plaza Malvina, conocido acá como Cementerio Viejo, en la calle Tucumán y Corrientes, cuya zona era todavía monte, ¿no? Fueron digamos impedidos a seguir avanzando en esa marcha. Se escucha un disparo en el monte de armas de grueso calibre, seguidos de otro, y se desata sobre los manifestantes una violenta represión, en donde, bueno, sabemos que mueren algunas personas, no se sabe exactamente cuánto. Habían mujeres heridas, mujeres violadas. Que si eran varones, realmente los destrozaron a golpe, que se abusó de las mujeres, que hubo violaciones, que hubo chicas violadas, chicas jovencitas, hasta me han dado los nombres de chicas de 14, 15 años. Una barbaridad, una verdadera barbaridad. Mi madre dijo,
disparó, disparó por Montre, disparó por todo. Y mi abuelo nos estaba bañando a una vertiente y había un lindo paraíso, hombre. Y a eso de las... habrá sido 2:30, 3 de la tarde, viene mamá acá corriendo, pasó bajo el alambrado y se tira y me grita a mí por nombre, Vladimiro, agua, Vladimiro, dame agua, 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 agua. Se tiró en el pasto y le llevé para que tome. Mi mamá tomó, tomó y se derramó todo encima, todo el agua. Venía disparando, corriendo, parte por monte, parte por camino, como podía, para que no le agarren. Porque agarraron y llevaron a mi papá, quedó como una semana preso. Y muchos quedaron de los vecinos presos también de aquella vuelta, sin ni una culpa. Tengo entendido, o se habla, así me contaban, de que ahí murió una persona, que alguien fue alcanzado por las balas, alguien que venía en un carro y murió, y que hubo 2 o 3 heridos. Hasta ahí yo lo vería como una cosa normal, en ese sentido. Vuelvo a insistir, no quiero ser repetidor, es grave que muera una persona, pero que no tuvo una gravedad como para decir un hecho. Cuando se enteran que esta marcha va a salir, acá inmediatamente el comisario llama a sus adictos, a la gente, que dice, un ataque comunista, nos vienen a tomar el pueblo, nos vienen a tomar. Que hubo defensa acá, sí, eso yo sé, porque avanzaron, pero eran muchos. Que avanzaban, dice que venían con horquillas, que con machetes, con armas de fuego de todo calibre, mira, y avanzaban para entrar, ¿no verás? Entonces nos faltan los Quijotes que están con el nacionalismo a ultranza y que dice, venga muchachos, vengan armados, porque esto quién sabe de cómo va a ser. Qué sé yo, la gente de acá de Oberá hicieron una defensa, eso es lo que sé. Se podía ver desde este lugar entonces, se podía ver bien a la distancia, y veo una masa de gente, digamos, se podría identificar, y gente a caballo, y oía el ruido de balazos. No entendía realmente qué era lo que estaba pasando y casi diría que no le di importancia. Después, con el correr de no muchas horas, tomamos conciencia con mi madre de la gravedad de lo que había sucedido. Corrían comentarios, rumores, ya gritos y demás. Nadie entendía nada. Bueno, sí que estas son vivencias de una criatura, no sé qué valor testimonial puede tener. Es lo que uno sintió con 9 años. Todo el mundo encerrado en sus casas, mi madre llorando en silencio, y yo que no terminaba de entender lo que pasaba. Ahí mataron a uno todo y después mataron a esa chica que era mi compañera, la vecina de la chacra, también. ¿Y qué tiene la culpa la una chica? Una criatura. Ni presos no fueron esos que mataron. Entonces, ¿cómo una cosa puede ser así? Muchas veces las injusticias, cuando las cometen los que son vecinos de primera calidad, nunca se saben, nunca quedan ocultas, ¿no? Cuando es el común que hace cualquier cosa, aparece todo. Después de la manifestación, los colonos de la chacra, los agricultores, vivían prácticamente en el monte porque escuchaban un ruido de auto, lo que sea, patita al monte, a esconderse.
En abril de 1937, el juez Colman Lerner declara, encuentra culpables al comisario Leandro Verón como principal responsable de la represión y a los agentes que participaron junto a él, y también encuentra culpable a los comerciantes que lo habían acompañado. Pedro Feversani, que fue un protagonista directo de los acontecimientos, me comentó que la policía le llamó a él porque siempre fue un colaborador y les entregó, bueno, arma y caballo, ¿no? Yo no sé si él, si Feversani usó el revólver o no, o tal vez tiró al aire, no sé lo que hizo. Pero evidentemente la justicia lo juzgó, porque lo detuvo a él y no a otros. Y pruebas parece que habían. Si no, no lo van a llevar a Buenos Aires y un proceso largo. Él, en realidad, le dio la razón a los colonos. Dijo, pobres colonos, yo siempre le di la razón porque le recibían muy mal el tabaco. Siempre le di la razón. Ellos tenían razón, igual le tiramos. Muchos que sufrieron. Estaban callados porque tenían miedo de hablar. Mi papá fue por todos, como dice. Porque le mataron, bueno, por toda la gente. La gente quedaron y no tengo miedo. Yo sé que hay un Dios. Y hace lo que tiene que hacer. El análisis de las fuentes documentales, de las fuentes periodísticas y de las fuentes orales, podemos determinar que existieron mucho más que los muertos mencionados en estos documentos. Muchos años al levantar la cosecha ahí del yerbal en el yerbal de Bárbaro, donde se produjo el atropello a los colonos, se encontraban pero lleno de esqueletos por los yerbales. Distintos lugares del yerbal lleno de esqueletos. En la historia de los pueblos también hay que conocer la faceta negativa. No hay que ser ejecutor de algo. Silenciar, no denunciar, no salir después a explicar las cosas, nos convierte a todos en cómplices. Estos hechos se tienen que conocer, no para remover nada, sino que es nuestra historia. Es nuestra historia. Y en la historia nuestra tenemos que saber lo bueno y lo malo. Obera tiene tantas cosas de que enorgullecerse. También tiene que avergonzarse de este hecho.